Eloisa Toaquiza, presidenta del Patronato de Protección de Grupos Vulnerables de Cotopaxi, nos da a conocer acerca de la presentación de las candidatas a reinas de la provincia de Cotopaxi, acto que se llevará a efecto este viernes en el Hotel Macros. Tuvimos la reunión del directorio, hemos sacado algunas conclusiones, algunas resoluciones, basado en eso vamos a empezar, y está a cargo del Patronato de Protección de Grupos Vulnerables mismo de Cotopaxi, entonces en este caso yo voy a asumir y voy a estar al frente de esto. El viernes vamos a hacer la inscripción de los 7 cantones, las compañeras de las reinas que participaron van a venir acá, y una invitación también para ustedes. Ya empezar, sí, dice que es un proceso bastante comprometido, bastante responsable, toca hacer todos los arreglos, todas las cosas, entonces necesita, requiere tiempo, y por eso ya vamos a empezar. ¿Qué cantón se va a hacer la elección? Ha sido sorteada, y eso fue la participación de con 6 participantes menos la Tacunga, pero por algunas cosas que estaba planificada, por eso no asistió. 6 compañeras del patronato cantonales estaban presentes, y eso hicimos un sorteo y fue ganador el Pujilí, cantón Pujilí, en Pujilí, vamos.